Hola, mi nombre es Paulina y yo le voy a dar una mejora de un taller mecánico relacionado con el método de las 5S. El principal objetivo es mantener y mejorar las condiciones de organización, orden y limpieza, así como mejorar las condiciones de trabajo, la seguridad, el clima laboral, motivación personal y eficiencia. La mejora que yo daría en el taller mecánico es relacionado a la limpieza, ya que es de sumamente importancia porque la limpieza está basada en identificar y eliminar las fuentes de suciedad para que todo esté bajo control. Mi mejora sería que después de utilizar cada uno de los materiales, volverlos a su lugar, pero con anticipación organizar todos los lugares, o sea, relacionar o asignar cada lugar, un lugar a cada instrumento que vamos a necesitar. También sería de sumamente importancia porque asegura que todos los medios se encuentren siempre en perfecto estado. Eso nos daría larga vida en las herramientas que compramos y que estamos utilizando. También, ya que sería mucha prevención el no dejar las cosas regadas y de ocurrir un accidente, porque podemos dejar algún instrumento y tropezarnos con ellos y pues terminar muy mal. La mejora que implemento sería esa, tratar de ser lo más ordenado posibles, y pues creo que las ventajas de implementar esto sería que habría mayor productividad. Como ya lo mencioné, mejorarían las condiciones de trabajo, aumentando los niveles de seguridad, disminuyendo los accidentes, que mejora la calidad de los productos, sería bajaría el nivel de inversión, ya que si cuidamos los materiales, eso les da alarga su vida de uso. Y pues creo que también sería generaría cultura y pues la disciplina, que sería personal. Como personas también genera mayor compromiso, responsabilidad, cooperación y trabajo en equipo. Acerca de la organización, implementar gestiona la calidad total de los trabajos que estamos haciendo, de los trabajos que estamos entregando y de los que estamos a punto de entregar. Mejora también el ambiente que tenemos como trabajadores, aumentando nuestro crecimiento personal, y transforma físicamente el entorno de nuestro puesto de trabajo, ya que va aumentando el orden y el espacio. Al tener todo acomodado, nuestro lugar de trabajo se expande y tenemos más movilidad al hacer las cosas, ya que este método va dirigido a todos los negocios, a todos los procesos y a todos los servicios, ya que se puede aplicar en todo tipo de empresas. Sería, por ejemplo, en talleres de oficinas, en talleres mecánicos, en este caso. También se podría implementar siempre, 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 si consideramos que tenemos un lugar limpio, también lo podemos implementar, ya que nunca, nunca es suficiente tener ordenados y limpios hasta que lo estamos implementando y tratar de mejorarlo arduamente día con día. El camino de mejora también puede ser implementarlo en áreas de mantenimiento, en instalaciones. Este método nos puede generar mucha complicación porque tenemos una cultura que no está totalmente apegada a eso, a ser ordenados, pero pues pienso que con la mejora que estoy dando vamos a tratar de mejorar día con día e implementar y pues ver qué cosas nos convienen mejor como trabajadores y qué nos puede ayudar para ser
pues mejores. El método Pokayuke, creado en la fábrica de Toyota en Japón en 1960, el método Pokayuke se traduce literalmente como prueba de errores. Se trata de una técnica de mejora continua dedicada a evitar equivocaciones en cualquier proceso de producción y logístico. El Pokayuke puede englobar estrategias que perfeccionen y optimizan los procedimientos de un almacén o una planta de producción, como por ejemplo las 5 S del método Kaizen. El ingeniero Shingeo Shingo desarrolló esta filosofía de trabajo con el propósito de eliminar las ineficiencias en los procesos de producción y su propuesta en práctica y su puesta en práctica fue todo un éxito. Lo logró aplicando prácticas que simplificaban el trabajo de los operarios y que minimizaban las distracciones para que pudieran concentrarse en sus tareas. El método Pokayuke es conocido por ser el que evita o ayuda a prevenir errores. Su finalidad es que se produzcan cero defectos en la actividad. Nosotras aplicaremos el método Pokayuke en un taller mecánico para lograr evitar errores y darle una mejor calidad al trabajo terminado, ya que en estas áreas suelen darse mucho los errores o hacer mal el trabajo. Comenzando porque cada que llegue un vehículo, ubicar primero cuál es el problema en el cual se trabaja, así como también si se tiene algún otro problema físico o mecánico que se le pueda o se le tenga que notificar al dueño para evitar problemas. Al tener esto identificado, se canalizará con la persona adecuada para que pueda realizar el trabajo. Y de esta manera, darle una mayor seguridad al cliente de que el trabajo será realizado con alguien especializado y de esta manera evitar la mayor cantidad de errores que se puedan dar. Por ejemplo, si llega un vehículo el cual se le tiene que reparar el motor, primero ubicaremos cuál es la falla para notificarse al cliente, así como también se ubicarán los daños físicos o mecánicos que tenga el vehículo para también notificárselos al cliente. Después, la persona especializada en la falla tendrá que checar el vehículo para darle una mayor seguridad al cliente de que la persona está calificada para realizar el trabajo. La persona que realice el trabajo al vehículo deberá trabajar de la manera de manera adecuada, que sea de la manera más eficaz, para evitar problemas y evitar realizar más daño al vehículo, en dado caso de que el vehículo tenga daños físicos o daños mecánicos que el cliente no autorice repararlos. Y así garantizar una mayor calidad al trabajo y darle mayor seguridad al cliente de que el trabajo se hizo por una persona certificada o calificada. Y de esta manera podemos garantizar que el método se está realizando correctamente, ya que el trabajo se está realizando de la manera correcta para evitar la mayor cantidad de errores, ya que se canaliza con una persona certificada que está capacitada en el área para realizar el trabajo y nos garantiza que será realizado de la manera correcta para darle la mayor seguridad al cliente y la mayor calidad al trabajo. Las 6 M's y sus mejoras en un taller mecánico. Para comenzar, recordaremos que son las 6 M's. Son una herramienta
mnemotécnica utilizada principalmente para resolver problemas o tomar decisiones. El diagrama de causas y efectos, también conocido como diagrama de Ishikawa, resulta extremadamente beneficioso al momento de explorar o analizar cualquier problema de producción, operaciones industriales. Se trata de una técnica de resolución de problemas que identifica las posibles causas de un problema y se compromete a solucionarlo. En las 6 M's tenemos la mano de obra, la maquinaria, material, métodos de trabajo, medio ambiente y la medición. El primer punto, que es mano de obra, esta se refiere a la mano de obra operativa y funcional de las personas que participan en los procesos de la industria. Una mejora para esta sería un sistema de gestión, el cual es encargado de controlar todos los procesos y hacer que los mecánicos y técnicos sean más eficientes, pues estudia el rendimiento y ve si se están cumpliendo los objetivos, pues permite hacer un análisis de cómo están trabajando los mecánicos e implementar mejoras que ayuden a la productividad. Para el segundo punto tenemos la maquinaria, que se refiere a las máquinas, herramientas y otras instalaciones junto a los sistemas de apoyo subyacentes. Una mejora es las lavadoras de piezas, lo cual ayudan a reducir los tiempos de reparaciones, pues son máquinas imprescindibles en los talleres que lavan correctamente las piezas sin perder tiempo, reducen los tiempos de ciclos de reparaciones. Los modelos de cesta rotatoria permiten que los mecánicos puedan introducir las piezas y continuar con el trabajo o seguir avanzando mientras que se está limpiando. Los modelos manuales permiten un lavado rápido de piezas para disponer de ellas de forma rápida. Como tercer punto tenemos el material, el cual es la gestión de materia prima, componentes y recursos para satisfacer la producción y la prestación de servicios. Para este, una mejora sería contar con material de buena calidad y preferiblemente que atiendan a las innovaciones del mercado. Considere comprar equipos modernos que agreguen valor al servicio, como alineadores 3D, balanceadores computarizados y duplicadores de parque. Como cuarto punto tenemos los métodos de trabajo, los cuales son procedimientos de producción y apoyo, así como su aplicación o contribución a la prestación de servicios. En este, una mejora sería la organización en el taller, teniendo las instalaciones organizadas y limpias, permitiendo a los profesionales encontrar todas las herramientas cuando sea necesario y evitar un accidente en él. Como quinto punto tenemos el medio ambiente, el cual es en los procesos de operación se consideran tanto las influencias ambientales controlables como las imprescindibles. El clima y otros fenómenos naturales entran en esta categoría, pues facilita la toma de decisiones para afrontar los factores medioambientales que son manejables y cómo manejar aquellos que no lo son. Una mejora en este sería realizar un mantenimiento continuo y constante en los equipos de iluminación para mejorar la eficiencia y alargar su vida útil. Y por último, en el punto 6 tenemos la medición, que es la comprobación, evaluación y otras medidas físicas, ya sean manuales o automáticas. Este parámetro es muy importante para evitar las incoherencias. Una mejora en esta sería realizar controles de calidad. Su función es comprobar si se está llevando una gestión de taller adecuada, detectar fallas o problemas de operativa y proponer las soluciones pertinentes. Estos controles deben de ser realizados por técnicos cualificados. Y ya por último tenemos como conclusión que los diagramas de causa y efecto facilitan el análisis de un problema en los procesos de producción o prestación de servicios mediante la organización de las posibles causas en categorías más pequeñas. Así resulta pues más sencillo comprender la relación entre los factores que contribuyen a ello. Pues nos ilustra cómo cada causa interactúa con las demás y mostrando cómo cada posible causa surge a su vez en el tiempo,
ayudando a tomar medidas correctoras y actuar correctamente para resolver el problema. Bueno, pues yo les hablaré sobre una mejora en un taller mecánico. Primero que nada, bueno, para esta mejora ocuparemos el método de Kanban. ¿Qué es un Kanban? Un Kanban es un método para gestionar un trabajo. Este método surgió en Toyota. También le podemos llamar el justo a tiempo, que esto significa que la producción se basa en la demanda de los clientes y pues no en la práctica pues que se usa comúnmente de fabricar los productos e intentar, no sé, como que venderlos o así. Entonces, para esta mejora, pues ya hemos dicho que es una mejora para un taller. Como este método es un justo a tiempo, lo que quiere decir es que vamos conforme a lo que pide el cliente o al tiempo que el cliente lo pide. Por ejemplo, si un cliente lo pide, no sé, ay, es que ocupo mi coche para el viernes y es miércoles. Bueno, pues este método te va a ayudar a que te organices, que tenga una estructura tu trabajo y sea más rápido y eficaz. Bueno, como ya sabemos, Kanban es comúnmente conocido por usar tarjetas o etiquetas, el cual describe en el punto actual en el que está el proceso de fabricación o, como en este caso, el proceso de, ¿cómo se podría decir?, de reparación, el coche. La primera tarjeta se llamaría la tarjeta de retirada, la segunda podría ser la de producción y la tercera de transporte. La segunda se podría llamar producción o... Ay. Producción o reparación. Entonces, o sí, como producción. No, sí, producción. Bueno, entonces, para que en un taller se den cuenta qué problema trae el coche, primero es visualizar y hacerle como un escaneo, ¿cómo se puede decir? Un chequeo más a profundidad. Entonces, pues le haces el chequeo, ves qué es lo que tiene, qué es lo que no. Le comentas al cliente, ¿sabes qué? Ocupa esto, esto, esto. El cliente te dice que sí. Bueno, de ahí pasamos a la tarjeta de retirada. La tarjeta de retirada es la que emite una orden de pedido para las refacciones, que en este caso sería pedir refacciones a la refaccionaria o piezas a la refaccionaria. Ya tú lo pides y pides exactamente lo que necesitas o lo que ocupas. Ya después sigue una tarjeta de producción, que es sí, como de producción, que es que te traen las piezas, que bueno, no te traen las piezas, sino van a la refaccionaria, checan si hay piezas y si no, se mandan a hacer o se mandan a pedir a otro tipo de refaccionaria o a otra sucursal. Entonces ya de ahí pasamos ahora sí a la tarjeta de transporte, que es donde te traen, ya es en el momento en que te traen tus piezas de la refaccionaria al taller y tú ya ya tienes todo listo, ya tienes tu coche listo, ya listo para poner tus piezas y armar y todo. Ese creo que es una mejora muy buena, ya que te ayuda a estar como que organizado y saber qué es lo que exactamente vas a pedir, porque luego cuando no haces ese chequeo completo
se viene que, ay, me faltaron unas piezas. Tienes que volver a pedir, tienes que volver a hacer todo tu proceso y entonces se vuelven a tardar más y ya no cumpliríamos con el justo a tiempo, o sea, ya no estaríamos cumpliendo con lo que pide el cliente o con lo que se le solicita. Ya te tardarías más tiempo, ya sería más, ¿cómo puedo decir? Menos organización porque ya pusiste otra, pero te falta la que pediste después, entonces no avanzas en tu trabajo. Creo que ese sería una muy buena mejora para llevar una buena organización.